Felicitaciones, ganador esta tercera serie. Una buena oportunidad como para ir en busca de esa victoria que tanto se necesita. Sí, lo bueno es que nos posiciona muy bien en la largada, un segundo puesto en la final. Pero bueno, un circuito difícil para el sobrepaso, con un castellano que está muy firme. Así que nada, va a estar bravo, pero bueno, vamos a intentar. ¿Cómo fue la largada? Porque se vino rápido Muñoz Marchese. Me quedé patinando. Tanto yo como Leo, y bueno, se nos vinieron los de atrás. Por suerte no me llegó a pasar nadie, pudimos mantener la posición y bueno, y después sí, hacer un ritmo la primera y segunda vuelta, alejarme un poquito, y cuando ya me dijeron por radio que veníamos 3 segundos más lento que la segunda serie, nos dedicamos a cuidar. Teniendo a Boero atrás, ¿cuánto fue más rápido escaparse? Ellos se venían molestando, no porque estaba Nacho, sino porque se venían peleando. Y bueno, hace que uno pueda venir más libre y en mejor ritmo. Pensando en lo que es la final, quedan con estas 3 carreras para el final de la temporada. ¿Realmente ves que es posible la victoria o se apunta todo a lo que viene? Qué sé yo, estamos acá, ahí, hay que correrla. Está difícil, un circuito difícil. Pero bueno, hay que ver cómo se da la final. Hay que esperarla. Emanuel, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte la final. Dale, muchas gracias.